Nosotros nos preparamos, cielito, usted en su casa, porque le vamos a cantar al Señor. Nuestro hermano Puerta, él quiere cantar y el cielito le va a acompañar, el cielote en su casa. Así que, hermano pastor, vamos a cantarle. Yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, todos queremos. Vamos a cantar. Cuando diga tres, estamos cantando. A la una. A las dos y media y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Otra vez. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Arriba las manos, traba, súbela, súbela, súbela. Y orar en la viña del Señor. Arriba las manos, arriba las manos. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Por última vez, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Trabajar en la viña del Señor. Qué lindo es trabajar para el Señor en su viña. Nosotros nos preparamos porque nos vamos a nuestra primera lección. Nuestra enseñanza de la mañana está ubicada en Lucas capítulo 12, desde el versículo 25 hasta el 46. Allí va a ser nuestra primera enseñanza. La lectura es en labio del pastor anciano, pastor José David. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿y quién de vosotros,
¿podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te doy por la lectura de tu palabra. Glorifícate de una manera especial. Toma control de nuestro hermano el pastor Puerta. Dale la sabiduría, el entendimiento y a todos los que le acompañamos en estos preciosos matutinos. En el nombre de Jesucristo, amén. Toda la gloria sea para el Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de el afán y la ansiedad. La gente anda afanado. Todo el mundo anda sudando la gota gorda. Corre por aquí, corre por allá. No hay pasajes en los aviones, no hay pasajes en los autobuses, no hay pasajes en los barcos, no hay pasajes en los metros, no hay pasajes en los trenes. La gente anda afanado, como dice la Biblia. En los últimos días, la gente andará de aquí para allá y de allá para acá. La gente anda loco, anda afanado. Demasiado afanado. Y conociendo Jesucristo desde la eternidad hasta la eternidad, ¿cuál habría de ser el carácter de los hombres en los últimos días? Nos dejó bien claro, amados hermanos, cuál debe ser nuestra actitud frente a los afanes, frente a las angustias de la vida. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros? El creyente marca la diferencia entre el mundo y nosotros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios no podemos correr en ese mismo desenfreno. Nosotros no podemos andar, mis amados hermanos, como el que tiene diarrea, que corre para allá y corre para acá. No puede ser. Nosotros tenemos que andar aplomadamente, despacio, con mucha paciencia. Amén. Porque el afán no deja nada bueno. El libertador Simón Bolívar tenía una máxima, y es que cuando estaba muy apurado, él le decía a su asistente: vístame despacio porque estamos apurados. Oiga, vístame despacio porque estamos apurado. Y esa broma la leí yo en las memorias del libertador y se me metió aquí en la cabeza, por supuesto, asociado con lo que dice la escritura: por nada estéis afanados, por nada estéis afanados. Sean oídas vuestras peticiones con acciones de gracia delante del Señor. Amén. Un versículo que me ha ayudado mucho, Salmo 55, versículo 22. Anótenlo, que esos son versículos poderosos. Allí dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor. Zúmbale tus problemas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, amén. Mi versículo 25 dice, diga conmigo: ¿quién de vosotros podrá con afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse? Añadir a su estatura un codo. Añadir a su estatura un codo. ¿Cree usted que por afanarme voy a crecer? ¿Cree usted que por desesperarme voy a aumentar? Un codo es medio metro, Jesucristo dice. ¿Quién
Por afanarse podrá aumentar su estatura medio metro hacia arriba. Bueno, hoy en día la gente se pone unos tacones así grandes y andan con esos zancos, andan con esos. Más de una se ha quebrado la pata, se ha quebrado el pie por andar encaramado sobre esos zancos. Unos zancos altísimos, altísimos, altísimos. ¿Quién de nosotros, por mucho que se afane, acaso que usted va a crecer? Va a crecer en fama, en prestigio, porque usted se afanó. Mire, lo que puede hacer es tener un accidente, ¿sabe? Lo que puede hacer usted es perder la vida por causa de los afanes. Dice aquí, pues, si no podéis ni aún lo que es menor, ¿por qué os afanáis por las demás cosas? ¿Por qué os afanáis por lo demás? ¿Para qué te afanas tanto? Los pajaritos no trabajan, no tienen almacenes donde guardar la comida, y Dios los alimenta. Amén. Dios cuida de las aves. Amén. ¿Por qué nosotros, los seres humanos, que valemos más que todos los pajaritos juntos, por qué andamos tan desesperados, tan afanados? Mire, da lástima cuando yo veo la gente en su angustia, en su desesperación. Se me enferma la barriga, el plexo solar se me congestiona cuando veo la gente que corren y corren y corren y corren. No tienen tiempo para saludar a nadie porque están afanados. Hace mucho tiempo leí que hay hombres y mujeres, ministros de Dios, estamos tan afanados por la obra del Señor que a veces nos olvidamos del Señor de la obra. Es necesario, amados hermanos, que nosotros pongamos las cosas en su lugar. Amén. Mientras que María estaba a los pies del Señor, bebiéndose sus palabras, se comía las palabras que salían de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaba su hermana Marta bajo el mismo techo, polo opuesto. María aquí tranquila a los pies del Señor escuchando su palabra, y allá estaba Marta afanada, reventada, estresada, sudando la gota gorda. Me imagino que agarraba las ollas, se pasaba la mano, andaba encarbonada, los cabellos como una escoba vieja, como un coleto desechado. Y se le acercó al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿No ves, Señor, cómo estoy? Sí, te veo que estás vuelta loca, estás vuelta un desastre, Marta. Dile a mi hermana María que me venga a ayudar. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. No, Señor, usted se fue para la cocina, usted me dio la espalda, usted no le dio la importancia a la palabra de Dios, y por eso está como está, estresada, está a punto de recibir un infarto cardíaco. ¿Sabe que muchos de esos infartos, embolios que vienen a las personas es por la imprudencia? Gente que están comiendo y agarran el teléfono, una mala noticia y ahí queda tendido. Hermano, usted está comiendo, agarre ese teléfono y guárdelo debajo de la almohada, ¡páguelo! Usted está en el culto, usted no puede estar en el culto con un teléfono prendido y con ese teléfono, y está predicando el hermano inspirado, bajando el cielo a la tierra, y sale por allí un despistado con el teléfono. ¡Aló! 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 ¡No se oye! Por el amor de Dios, hermano, deje que ese teléfono descanse, no sea esclavo del teléfono. Convierte el teléfono en una herramienta de trabajo.
Pero no es posible que una persona a las 2 de la madrugada con una linterna esté enviando mensajitos y mensajitos y dale que dale, por el amor de Dios, hermano. Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Miren los lirios del campo. ¿No han visto ustedes los lirios del campo? ¿No han visto ustedes que los lirios son hermosísimos? Miren qué belleza los lirios del campo cuando florecen. Ni aún Salomón, con tanta sabiduría que tenía Salomón, ni aún Salomón se vistió como uno de los lirios del campo. ¿Por qué se afanan tanto? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta desesperación? En estos 79 años de vida que tengo, me he dado cuenta que todos mis compañeros, aquellos que en las fuerzas aéreas andaban afanados, unos 70 de ellos ya se han muerto. Y aquí está Jaimito predicando la palabra y pegando esos gritos en el nombre del Señor. Yo tenía 4 hermanos, éramos 5 varones. Y mis hermanos, ellos querían hacer dinero y se fueron a Estados Unidos para tener empresa. Ya todos se murieron y sigue Jaimito predicándola. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 Por personas, amados hermanos, que podían ser mis hijos, mis nietos. ¿Dónde está fulano? Se murió. ¿Dónde está sutano? También se murió. Oye, pero se han muerto todos. No te afanes por nada, porque el afán y la ansiedad lo que trae es desgaste físico y mental. Disfruta la vida en la presencia del Señor. Amén. Él que venga cuando quiera, lo estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Nosotros te estamos esperando. Yo lo estaba esperando ayer y no me llegó. Puede ser que llegue hoy. Estamos listos para irnos con Él. Amén. No vamos a esperar que todo el mundo se convierta, porque no se va a convertir todo el mundo. Él que venga cuando quiera. Noé hizo lo que tenía que hacer. Dios le dijo, haga un barco bien grande, y él lo hizo. Ya nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Le estamos predicando a todo el mundo. Amén. Y Jesucristo dijo, cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Yo estoy esperando el fin hoy. ¿Cuál es el fin? El fin de la gracia, cuando el Señor nos levante a su presencia, cuando dejemos este mundo de egoísmo, de maldad, y nos vayamos con Cristo a vivir con Él en gloria. Más allá de las estrellas, más allá del sol. ¿Estás ahí? ¡Gloria a Dios! Y el versículo 28, amarrando la leña sobre el burro, dice el versículo 28, quiero que lo repitas conmigo, diga conmigo, y si así viste Dios la hierba, y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, y mañana es echada al horno.
Levanta los brazos, di, cuánto más a vosotros, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Si así viste Dios los lirios del campo, si así viste Dios los lirios del campo, y viste la hierba, y viste la hierba, y viste a los pajaritos, y viste a los pajaritos, y viste a los conejitos, y viste a los conejitos, y viste a los burritos, y viste a los burritos. Si Dios viste toda la creación, viste, mis amados hermanos, los árboles, los arbustos. Amén. El Señor viste toda la creación. Amén. A la ballena le pone un cuero grueso como de 4 dedos de ancho. Al camello le pone también su caparazón. A la hormiguita no la deja al descubierto. El único que tiene anda buscando trapos para hacer ropa somos nosotros los seres humanos. Todos los animales los viste, papá Dios. Amén. A los pececitos les pone esas lindas escamas. Él viste toda su creación. A los árboles los viste de hojas hermosas. Amén. Pero el hombre tiene que andar corriendo y la mujer buscando cómo cambiarse todos los días. Y el burro no se cambia, la vaca no se cambia, los lirios no se cambian, porque el Señor tiene cuidado de ellos. Amén. Qué bueno es, amados hermanos, reposar en las promesas de Dios, dejar los afanes. Te afanas por hacerte rico. Yo tenía un compañero en las fuerzas aéreas que era negro como un carbón y él quería ser blanco. No. Y tenía un pote de talco grande y se echaba talco, hermano, y salía como esos muchachos que hacen así la mímica, las marionetas, que salen así. Los mismos. Los mismos. Él se echaba el pocón de talco, hermano. Se le veían los dientes blanquitos, blanquitos, entre ese poco de talco. Él quería ser blanco, pero era negro. Hubo un artista que se mandó a cambiar la piel. Le quitaron el color de negro que tenía, hermano, y pagó millones. Ya se murió Michael Jackson. Michael Jackson. Ya se acabó, ya se murió. ¿Para qué tanta vanidad? ¿Para qué aparentar lo que no somos? No hay cosa más linda que lo natural. No hay cosa más linda que lo que Dios nos ha dado. Amén. La Biblia dice que la honra de los viejos son sus canas, su vejez. No te pinte los cabellos, que eso no te hace más joven. La edad está aquí en la mente. Amén. Si tú tienes una mente renovada cada día en la presencia de Dios, mira, le pasas por el lado a los jóvenes. Cuando los jóvenes vienen subiendo al aposento alto, vienen con la lengua afuera y el hermano Puerta les pasa por un lado como un rayo. Amén. Bueno, yo me mando a empujar. Viene un negrito empujándome por... De lo más tranquilo, viva la vida, no. Amén. Se desespere, no quiera ser como la vecina, como el vecino. Si usted es gordito, disfrute su manteca, gócese en la presencia del Señor. Y si es flaco, bueno, distráigase pues en la presencia de Dios. Amén. Pero no envidie a nadie, sea usted mismo, porque Dios te hizo y rompió el molde. No hay dos hermanos Gilbert, no hay dos hermanos Ramón, no hay dos hermanos Claudio, no hay dos hermanos José David, no hay dos hermanos Cáceres, no hay dos hermanos Puerta, no hay dos hermanos Juan Luque. Tremendo bombazo se zumbó ayer el hermano Juan Luque. Amén. Oiga, yo estaba allá abajo dándole la gloria a Dios. Dijo, mis amados hermanos, que la voz de la conciencia, esa es la que nos condena. Si a ti te enseñaron que no puedes tener bigote, tú no puedes dejarte los bigotes, porque si te los dejas vas a andar enfermo, redarguido por la voz de tu propia conciencia. Si se te ha enseñado que no debes usar chiva ni patilla, es que tú no eres conuco para andar con chivas y patillas. ¡Disfruta la vida! ¡Gloria!
Bueno, continuamos con la palabra de nuestro Dios. De verdad que los afanes traen ansiedad, traen desespero, descontrol en la vida de muchos de nosotros. Debemos tener dominio propio para no dejar que la ansiedad, el afán, nos haga perder el control de nuestras actitudes, de nuestras acciones, para que de esa forma nosotros dejemos de hacer la voluntad del Señor. Dice el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Vosotros pues no os preocupéis. La preocupación mayormente, aquí dice, es por la comida, porque de repente usted no tiene nada que comer, no tiene nada que tomar, y entonces usted se preocupa y se angustia. ¿Y cómo hago para comer mañana? Deje que el día de mañana traiga su propio afán, pero confórmese que ahora tiene que comer, ahora tiene que participar de esas bendiciones que es la alimentación. Pero no ande angustiado, no ande desesperado, no ande preocupado. A veces hay personas como creyentes, lo digo porque hay personas que son creyentes también, y a veces no se despiertan temprano a las 4 a orar, pero cuando tienen que ir a hacer la cola del mercado, sí, a las 3 están fijos, paraditos. Entonces quiere decir que se afanan más por lo terrenal que por lo espiritual. Cuando es para participar de lo terrenal, entonces hay un afán, un desespero, andan pendientes de que no le roben la cola, pendientes que de repente no se acabe esto para ellos entrar allá. Entonces pierden el control. ¿Por qué? Porque la preocupación lleva a la persona a hacer todas esas cosas. Pero el Señor dice, ni por lo que habéis de beber debemos estar preocupados, porque el Señor se encarga de suplirnos, así como lo hace con las aves, así como lo hace con los animalitos, así como lo hace con cualquier animal de esta tierra, así el Señor lo hace con nosotros, porque Él dice que valemos más que muchos, muchos pajaritos. Quiere decir entonces que el Señor está ayudándonos a cada momento. No podemos dejar que el afán nos atrape, sino que debemos confiar plenamente en el Señor. Confiar, esto demanda la fe. La fe es necesaria utilizarla en este momento de preocupaciones. Tener confianza en que sí, el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice claramente que la persona que no tiene fe anda perdiendo el tiempo de un lugar hacia otro, pero la persona que tiene fe tiene quietud, no está inquieto, sino que está quieto, está tranquilo, porque sabe que el Señor le va a prosperar, porque sabe que el Señor le va a dar lo que él y ella necesitan. Dice el versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Cuál gente del mundo? La gente que no tiene a Cristo, la gente que todavía no conoce la palabra de Dios, la gente que todavía no ha experimentado que no hay justo que sea desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No han visto esas grandes promesas que están en las Escrituras, y por esa razón ellos andan desesperados. Pero vuestro Padre dice que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si el Señor a nosotros nos ha dado promesa maravillosa, quiere decir entonces que Él nos va a suplir. La palabra de Dios, la cual nosotros tenemos, esa palabra de Dios nos ayuda a nosotros para poder continuar hacia adelante. Así que es necesario, mi hermano, mi amigo, en que no te afanes, dale lugar a Dios en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado y glorificado el nombre de nuestro Jesucristo.
Continuamos con esta hermosa enseñanza que nos da un gran banquete acerca del afán y la ansiedad. El estar afanado, el afanarse, el poder comenzar a estresarse por querer adquirir algunas cosas. Y acá nos da a nosotros un gran ejemplo, la palabra del Señor, referente a lo que es el afán y la ansiedad, ¿no? Las personas que se afanan. Y uno de los versículos que explicaba el pastor anciano acerca de esto es que el Señor le dice, de todas estas cosas, o todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe que ustedes necesitan esto. Y desde el principio, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció al mandato de Dios, dio una ordenanza al Señor, con el sudor de tu frente vas a comer, vas a sembrar la tierra, y la vas a labrar, pero va a ser con esfuerzo. Y lo que nos enseña, porque muchas personas pudiesen agarrar este pasaje bíblico para escudarse y volverse un flojo y no trabajar y no hacer nada, y decir, no, yo no voy a hacer nada, yo me quedo quieto nada más, porque no hay que afanarse. No, esto no es lo que quiere decir la palabra del Señor. Lo que nos quiere enseñar es que en primer lugar debe estar Dios, y después nosotros debemos cumplir con nuestras labores. El padre de familia debe cumplir con su labor con su familia, porque usted es el cabeza del hogar, usted es el que es responsable de llevar el sustento a sus hijos, usted es responsable de levantar su familia, usted es responsable de formar hijos buenos y darle todo lo que ellos necesitan. Ahora, el Señor Jesucristo dice algo muy importante, dice, busca el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas, vendrán por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia. Es aquí donde está el centro de esta enseñanza. Bueno, usted tiene compromisos laborales, usted tiene compromiso en una empresa, usted tiene compromiso con su familia, pero usted debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que le dice el Señor acá a los discípulos y nos deja a nosotros como enseñanza. Busca el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor puede sostenerlo, el Señor puede suplir todo. Por eso que Pablo dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Nuestro Dios es un Dios que provee. Ya decía el pastor acerca de que Él es nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. El salmista lo dijo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero la gente hoy se afana, la gente hoy sale corriendo. En vez de, antes de salir al trabajo, agarrar la Biblia, ir al rincón de oración y orar y pedirle al Señor, sale corriendo. La gente agarra la arepa por un lado, comienza a comérsela, se monta en el carro. Oye, hay gente que es tanto el estrés, es tanto el afán, es tanta la ansiedad que a veces ni cuenta se da que se puso una media blanca y una media negra. Cuando viene a ver, entonces carga una media negra y una media blanca. Y la gente sale pero disparado. El Señor nos da a nosotros acá un ejemplo de que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros debemos ir al rincón de oración, debemos entrar en la presencia de el Señor. Pasamos a otro tema, tesoro en el cielo. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Acá el Señor nos dice que no temamos, que no nos estresemos, que no nos llenamos de miedo, que no nos llenemos de miedo. Estamos en un mundo de caos, estamos en un mundo que gira y gira y gira, pero el Señor nos manda a decir y nos dice a través de su palabra, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Quiero cerrar con esto, cielito, no sienta miedo. No tenga temor, cielote, en su casa, porque el Señor está con nosotros y hay un lugar celestial para los fieles que seamos acá en la tierra. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Muy bien, me corresponde el versículo 33 y 34, dice: Vended lo que poseéis y da limosna, aseo bolsas que no envejezcan, no se envejezcan, perdón, sí,
hace bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Cuando él dice que venda todo lo que tiene y da limosna, yo recuerdo un párrafo que está en la palabra de Dios, que dice que es mejor dar que recibir. Y yo antes no entendía eso, y cómo va a ser mejor dar, dar que recibir, si recibir es tan sabroso. Después, analizando el por qué Dios lo puso de esta manera, entendí que la bendición de Dios es la que enriquece. Uno le da un presente a cualquier persona y llega un momento que ya no lo tiene, se le termina, pero la bendición de Dios permanece para siempre. Ahora, el Señor nos envía, nos recomienda hacer tesoro en el cielo, y eso es lo importante. Nosotros tenemos muchas maneras, muchas formas de hacer tesoro aquí en la tierra. Cuando usted da algo a alguien, eso es haciendo tesoro en el cielo. Pero más allá, fíjese como dice la palabra del Señor, dice: vende lo que posee y da limosna, haced bolsa que no envejezcan. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, bendito sea el Señor, porque todo lo material pasa. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios no pasa, sino que permanece para siempre. Nosotros aquí en la tierra podemos poseer muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero aquí todo pasa. Pero todo lo que hagamos en pro de alcanzar bendiciones en el reino de los cielos, eso llega un día que lo vamos a recibir con creces. Todo lo que vamos poseyendo, todas las cosas que vamos haciendo, llegará el día que vamos a recibir una gran bendición en el cielo. Ahora, dice el 34, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Si es verdad, voy a terminar con esto que voy a decir. En una oportunidad, yo pastoreaba una misión muy pequeña. Pastoreé una misión muy pequeña, y cuando salgo de la iglesia en la noche, estaba un señor de una camionetota bien lujosa, bien bonita, y yo tenía una camionetica con una cabita, y yo compraba pan y trabajaba y eso. Y me llega el señor y me dice: ¿de quién es esa camionetica? Le dije: esa es mía. Me dijo: mañana mismo lo necesito con esa camioneta, para que aquí detrás de esta pared, detrás de este centro comercial, tenemos esta empresa y lo necesitamos mañana. Usted se va a ganar 8 millones semanal con esa camioneta. Y quiere que le diga algo, yo tenía mi casa sin techo porque le había quitado el techo, la estaba remodelando, y dormía yo con mi familia debajo de 5 tapitas de zinc, y cuando llovía mi esposa lloraba y se anegaba la casa, lloraban mis hijos, llorábamos todos, porque nos levantábamos y teníamos que meter los pies en el suelo, en el agua, perdón. Y entonces, hermanos queridos, y llegó un momento y me llega esta bendición, me llega esta oportunidad, y digo: Dios mío, ¿qué hago? Señor, ¿me voy detrás de los 8 millones o sigo trabajándote a ti? Dije: no, aquí lo regular, lo importante es trabajarle al Señor, y Dios proveerá. Hoy tengo tremenda casa y le sigo trabajando al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Estamos listos para la conclusión del día de hoy. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11. Allí va a ser nuestros versículos de lectura. Versículos 2 y 3 del capítulo 11 de Primera de Corintios. La lectura en labios del pastor anciano José David. Dice la Escritura así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que nos bendigas a través de tu palabra. Bendice a nuestro pastor, el hermano Jaime Van Puerta. Dale sabiduría, entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. El final de este matutino, el resumen, ¿dónde vamos a llegar?
Tenemos abierta nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, y en el versículo 2 dice: os alabo, hermanos. Ajá, ¿por qué nos alaba el apóstol Pablo? Dice: porque en todo os acordáis de mí. Ustedes se están acordando de mí. Ustedes no me han olvidado. Aunque hace 2000 años yo me fui a la patria celestial, ustedes retienen las instrucciones tal como yo os las entregué. Dios escogió a nuestro hermano el apóstol Pablo para traer a la humanidad la doctrina de la iglesia. No somos, amados hermanos, un cuerpo improvisado donde cada uno inventa su propia filosofía. No, gracias a Dios todo está escrito. Y la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado. Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, hasta el diablo tiene que cerrar la boca, retirarse avergonzado. ¿Con qué? ¿Con qué repelió Jesucristo al maligno cuando vino a tentarlo? Con la palabra de Dios. Jesucristo no andaba buscando repertorio, argumentos humanos, filosofías, tradiciones. No, cuando el diablo se le metió por el lado de la boca: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente Jesucristo desenfundó la espada del Espíritu y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, sostenido con la palabra de Dios. Ese maná que caía del cielo todos los días y que ellos recogían y comían, eso representa la palabra de Dios. Cuando tú estás ayunando, cuando tú estás en la presencia del Señor, el hambre desaparece. El día más difícil para un ayuno es el primer día. Y usted me dirá: ¿pero por qué, hermano Puerta? Si ayer comimos, todavía tenemos las reservas. El día más difícil para el ayunador es el primer día, porque casi nadie quiere ayunar. Cuando ya usted terminó su primer día de ayuno, es como cuando el avión supersónico rompe la barrera del sonido. De ahí en adelante lo demás es facilito, lo demás es ganancia. Al segundo día ya comienza el cuerpo, mis amados hermanos, así como una culebra cuando usted le da un palo en la cabeza. Al tercer día el hambre se fue. Al cuarto día usted siente como que tuviera la barriga llena. Usted se siente como un balón de fútbol. Cuando usted llega al día 7, usted siente que no desea volver a comer más nunca. Y cuando llega al día número 10, aquello es, amados hermanos, como si le hubieran puesto a usted unas turbinas supersónicas. Usted se siente como un Superman el día número 10. El apóstol Pablo está alabando a la iglesia de los Corintios y él les dice: yo los alabo, hermano, porque en todo ustedes se acuerdan de mí y ustedes están reteniendo las enseñanzas que yo les di a ustedes, esas enseñanzas que yo les entregué. Qué bueno es cuando la iglesia respeta lo que su pastor le ha enseñado. Al pastor le ha dado buen resultado. Después que él ha vivido una vida a solas con Dios
y ha comprobado que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando ese pastor que ha vivido una vida de victoria ha comprobado que todo lo que dice de Dios se cumple en su palabra, eso es lo que el pastor le está dando a la iglesia. Yo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo, yo os he entregado lo mismo que recibí del Señor, que la noche que el Señor fue entregado por nosotros, Él tomó pan, lo partió en presencia de sus discípulos, habiendo dado gracias, lo repartió y dijo: esto es mi pan, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. El Señor quiere que nosotros le recordemos a Él. En la Santa Cena estamos recordando el sacrificio de Cristo. No puedo comprender cómo una iglesia haya pasado 5 años sin tomar la Santa Cena. Eso significa que su pastor estaba descarriado, que su pastor andaba como oveja sin pastor. El apóstol Pablo está reconociendo a esa iglesia, una iglesia fiel, una iglesia que retenía la enseñanza. Hubo un hombre, y ese hombre, mis amados hermanos, instruyó a su familia de que nunca bebieran licor, nunca bebieran vino y que moraran en tienda. Ese hombre se llamaba Recab. Y por más que vino el profeta Jeremías y quiso ponerles vino para probarlo, ellos dijeron no, porque nuestro padre Recab nos dijo que jamás bebamos vino y que no vivamos en casa, sino en tienda. Y cuando Dios oyó la respuesta de esos hijos y nietos obedientes, le dijo a Jeremías: ellos respetan la memoria de su padre, de su antepasado Recab, y mi pueblo Israel no ha de respetar mis mandamientos y mi palabra, dice al final el apóstol Pablo. Después del elogio dijo: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Jesucristo. Poniendo orden en todo, mis amados hermanos, cuando una esposa respeta a su marido, los hijos van a respetar a su mamá. Pero cuando el hombre dice una cosa y la mujer contradice y dice otra, esos son los hijos que llenan las cárceles. Esos son los hijos que andan rueda libre por ahí haciendo de la suya. Hermanos amados, que el Señor nos ayude para recordar todo lo que el Señor nos ha mandado. No son cosas difíciles, no. Los mandamientos del Señor no son pesados, no son gravosos. Son facilitos, facilitos. Uno de los grandes mandamientos del Señor es: amaos los unos a los otros. Si yo te amo a ti y tú me amas a mí, el Señor se siente complacido. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que Él nos mandó. La gran tristeza de los apóstoles, mis amados hermanos, es que después que el Señor murió en la cruz del Calvario, ellos se olvidaron de la palabra y estaban como el que queda huérfano. Por eso el Señor les recriminó la dureza de corazón, la incredulidad, la mente olvidadiza. Él les había dicho: yo resucitaré al tercer día. Pues si Él va a resucitar al tercer día, el tercer día debió ser un día de fiesta para los apóstoles del Señor. Pero no, como habían olvidado la palabra de su Señor, andaban tristes y desconsolados. Nosotros los creyentes que tenemos la Biblia en la mano, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Él dijo: no temas, yo te ayudo. Pues si Él me ayuda,
todo lo que suceda a mi alrededor será para el bien, para el provecho mío. ¿Estás de acuerdo, cielito? Si actuamos así, vivimos en victoria. ¡Yeah! ¡Yeah! Orar es hablar con Dios. Inclina tu cabeza conmigo. Ponga la mano sobre su corazón y diga conmigo: Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, te pido el perdón, te pido el perdón de todos mis pecados, de todos mis pecados. Yo sé que he pecado, yo sé que he hecho lo malo delante de ti, y vengo arrepentido, a pedirte perdón, a pedirte el perdón. Señor Jesús, Señor Jesús, yo soy culpable, yo soy culpable de la muerte tuya, de la muerte en la cruz del Calvario, en la cruz. Entra en mi corazón, lava mis pecados, lava mis pecados con tu sangre, con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Injértame en la familia. Salva mi familia. Salva mi familia. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo y entero. No me avergüenzo del Evangelio. Y no me avergüenzo, porque es poder de Dios, porque es de Dios para salvación de todo el que cree. De todo el que cree. Amén. Amén. Y amén. Y amén.